Desde que vengo a cantar de Nueva York a Cuba, dicen que me captaron. Si tú te vas, no sé qué hacer, qué haré sin ti. ¿Qué pasará con todo aquello que te di? Pascual y el mundo. Brevemente le voy a explicar cómo surgió esto, que casi parece una película. So he's gonna briefly tell you how this movie happened. Después de, en Cuba se hizo un gran concierto, muy grande, y fueron muchos artistas, y entre ellos, en la Plaza de la Revolución, organizado por Juanes, no sé si lo recuerdan. So there was this big concert in Cuba that was organized by Juanes a few years back. Y entre los artistas que participaron fue Cucu. So one of those artists that was part of that show was Cucu Diamantes. Háblame de amores. Háblame de ti, de mí. Sin ti la vida pierde sus colores, sus sabores. Y para ella fue un shock, una cosa muy conmovedora, reencontrarse con el público cubano. And for her it was something amazing to find herself in Cuba with her audience. Cucu, como ya descubrieron la película, vive en Nueva York. Cucu lives in New York, as you found through the movie. Y después que salió de ese concierto, solo pensaba y soñaba con hacer una gira por Cuba. So after that show, all that she was thinking about, all that she wanted was to do a tour in Cuba. Si tú te vas, no sé qué hacer, qué haré sin ti. ¿Qué pasará con todo aquello que te di? Después se hizo posible esa gira. So that tour was made possible. Y ella habló conmigo y me dijo, yo quiero que tú me hagas una especie de documental. So Cucu talked to Jorge and said that she would like to have a tour document. Sí, un testimonio de todos los conciertos por Cuba que voy a dar en la gira. She wanted every single show that she was doing in Cuba to be recorded. Yo le dije, Cucu, mira, esas cosas de documental, testimonio de la gira con los músicos, eso ya está muy hecho. Vamos a inventarnos una película. So he said all these things about documenting and making a documentary about a tour has been done before, so let's actually do a movie. Y entonces armamos un equipo de cine pequeñito, éramos 5 o 6 del equipo de cine. So we put together a little tight little crew. Nos montamos en la guagua de los músicos y empezamos a filmar desde el oriente todo ese viaje. Y la película la rodamos en 11 días. So they shot the film in 11 days and they actually went. Íbamos. Íbamos filmando todo el día los conciertos y después que los ensayos y después lo que ocurría en los lugares. Y entonces yo también, a mí se me ocurrió, yo dije, yo soy fundamentalmente un actor. Esta era mi segunda experiencia como director. So they started taping everything, rehearsals, shows, everything that could happen in daily life. And he's saying this is, you know, he's new to directing. This is his second movie directing. Y yo le debo mucho al cine cubano. And he owes a lot to Cuba. Se quise hacer, le dije, vamos a hacer también no solamente un viaje por Cuba, sino un viaje por el cine cubano. So he wanted not only to travel through Cuba, but also through Cuban cinema. Y al final salió esta cosa. And at the end, this movie came out. Que por un lado es documental. Which is part documentary. Que es los conciertos de Cucu en cada provincia. Part live performance. Y por el otro lado es una ficción que es todo ese viaje. And there's also the part that's the fiction. Que es un gran homenaje al cine cubano. Which is a homage and a tribute to Cuban cinema. And
always in the cosmopolitan towns, there is more envy because the countryside people don't care. They live life easily, raw life with a drink, you know, food. So envy is universal. It's not about Cuba. It's about the whole universe. No, we wanted to share this movie with Miami. With Andres, we worked for many months in order to bring this movie here, and I can't believe it's here. It's a reality. Jorge was allowed to come, and Cucu is here. Andres Levine are here. The crew is here. It's unbelievable. Thank you guys for coming. Thank you guys for coming. We really appreciate it. Thank you. Bueno, y gracias al festival también.